Inmediato nos vamos a enlazar, información importante se genera esta hora. Vamos a escuchar al diputado Diosdado Cabello. Compañeros, compañeras, quiero saludarlos en mi nombre, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero sobre todo en nombre del pueblo de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a su patria. Venezuela es la patria del movimiento estudiantil, del movimiento antiimperialista. Y aquí verlos en este espacio para debatir ustedes con sus deliberaciones. Hace días se fue de aquí de Venezuela, estuvo también el trabajo ampliado del Foro de Sao Paulo y ahora lo recibimos ustedes, ¿ves? Aquí en Venezuela nosotros decimos experiencia y juventud. Igual ocurrió, nos reunimos el Foro de Sao Paulo, hicimos algunas propuestas, se tomaron decisiones y ahora le toca a la juventud continental. Qué bueno que están acá en esta tierra que durante los últimos 23 años, 24 años quizás, ha estado sometida al ataque feroz del imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo. Y 24 años después, con sus altas y bajas, hoy nosotros podemos así como ofrecerle una sonrisa al mundo de lo que ocurre en Latinoamérica y el Caribe. Hoy el imperialismo en su furia, en su odio hacia los pueblos libres, nosotros podemos sentir que va perdiendo espacios, va perdiendo la batalla. Y ustedes, hermanos y hermanas, jóvenes, debo advertir lo siguiente, yo también fui joven hace algún tiempo, pero fui joven. Pasé por ahí, cuando tenía quizás 21 años, pero a ver, 21 años, sí, estudiando. Nos juramentamos con el comandante Chávez en el movimiento, un movimiento venezolano denominado el MBR 200, que luego fue el movimiento que participó en la rebelión militar del año 1992 del 4 de febrero. Eso nos llevó a la cárcel muy jóvenes, pero ese juramento que hicimos lo tenemos hoy en día todavía vigente y eso nos da una carga de fuerza espiritual. Y no es que nos convierta en jóvenes, pero nos da la energía de un joven para seguir luchando. Y el papel que debe jugar la juventud aquí en Venezuela con el comandante Chávez, con el hermano presidente Nicolás Maduro, se decidió hace tiempo, como se decidió en Cuba y en otros países, que la juventud no es un elemento pasivo, que la juventud es protagonista. Que la juventud es vanguardia, que la juventud es sinónimo de lucha, es sinónimo de rebeldía, es sinónimo de la crítica, es el sinónimo también de la formación. Porque no hay nada más hermoso que pensar que ustedes que están aquí hoy día, dentro de 10,
5, 10, 15 años estarán al frente de cada una de las batallas de su país. Y de aquí, no se sientan modestos con esto, pero de aquí va a salir más de un presidente de Latinoamérica o una presidenta de Latinoamérica, de esta gente que está aquí, de los jóvenes que están aquí hoy. Y presidente con una formación política desde muy jóvenes, distinto. Yo le digo mucho a los jóvenes de aquí y de Venezuela, que no hay comparación de ningún tipo de la juventud bolivariana revolucionaria con la juventud de la derecha venezolana. La juventud de la derecha venezolana es muy acomodaticia, inmediatista. Usted busca un líder de la juventud de la derecha, no consigue ni uno solo. Todos están corrompidos, todos están dañados en su esencia. Parecen unos dinosaurios. Cuando nosotros vemos un joven de la revolución, sabemos que ahí está presente la alegría, ahí está presente la fe, la esperanza, la lucha, las batallas que vienen, pero también están presentes todas las victorias que vienen, todas. Y me han dicho que debo conversar un poco sobre la unidad latinoamericana y caribeña, ¿no? Aquí también tenemos unos hermanos de África que están con nosotros. Yo voy a resumir quizás en un nombre la unidad latinoamericana y caribeña: Fidel Castro. Le tocó a Fidel ser el único. No había ningún otro presidente que levantara su voz antiimperialista y hablara de unidad en Latinoamérica y el Caribe que no fuese Fidel solo. Y con Cuba bloqueada, con Cuba sancionada, perseguida, amenazada, y Fidel jamás declinó. Fidel asumió el rol que le correspondió y levantaba la voz por todos los pueblos libres en cualquier escenario. En cualquier escenario. Y con esas enseñanzas de Fidel, aquí en nuestra patria, en nuestra Venezuela, surgió un nombre: Hugo Chávez. Un hombre solo y un pueblo solo. Ya eran al menos dos hombres y dos pueblos. Dos hombres y dos pueblos. Y el imperialismo fijó sus objetivos sobre Venezuela y sobre Cuba y Venezuela. Comenzaron a levantarse, no habían nacido la mayoría de ustedes. Y Estados Unidos, dentro de su doctrina de devoración de los pueblos, había hecho un planteamiento que se llamaba el ALCA. ¿Han escuchado hablar del ALCA? Eso es lo mejor. ¿Han escuchado hablar del ALCA, verdad? Tratado de Libre Comercio de las Américas. Mentira que era libre comercio. Primero que no era libre. Segundo que no era ningún tratado. Y Estados Unidos, junto con algunos aliados latinoamericanos, y yo en esto quiero ser, cuando por ejemplo yo nombro un país, no estoy nombrando al pueblo de ese país, sino estoy nombrando a quienes han gobernado ese pueblo, a quienes han gobernado. Gobiernos de algunos países que sirvieron a los intereses de Estados Unidos en esta patria. Estados Unidos nos llamó, muchachos, durante años su patio trasero. Su patio trasero es que ahí se hacía lo que dijera Estados Unidos. Pero había dos pequeños puntos, Venezuela y Cuba, donde no solo no se hacía lo que decía Estados Unidos, sino que se hacía lo que decían los pueblos de Cuba y de Venezuela. Era lo que se hacía, se obedecía al mandato del pueblo. Y hace ya, creo, el 2005,
Hubo en Mar del Plata, Argentina, una cumbre y fue el presidente de Estados Unidos, el jefe del imperio norteamericano, a imponer el tratado del libre comercio de las Américas. Y ahí salieron, la verdad, cuatro valientes, ¿no? No estaba Cuba allí presente, pero estaba Néstor Kirchner de Argentina, estaba Hugo Chávez de Venezuela, estaba Lula da Silva de Brasil y estaba un presidente paraguayo llamado Horacio Cartes, creo, si mal no recuerdo. Y entre ellos cuatro, y básicamente entre Lula, Kirchner y Chávez, generaron un debate dentro de esa cumbre de las Américas y fue derrotado el imperialismo. Y fue derrotado el ALCA, y de ahí surgió eso que dicen los compañeros, que el comandante Chávez dijo: ALCA, pa'l carajo, aquí no, en nuestra América no, en nuestra América no. Eso lo vendían como un dulce, el área de libre comercio, pero en verdad era el exterminio de cualquier posibilidad que tuvieran los pueblos de generar algún desarrollo. Todo iba a venir desde allá, desde el norte. Querían llevarse nuestras materias primas. Venezuela tiene muchas materias primas, muchas. Y otros países también lo tienen. Pero en el caso venezolano, por el petróleo, por el gas, por el oro, por el agua, ahora por el torio que acaba de encontrar por el coltán. Pero sobre todo querían ir por la dignidad del pueblo de Venezuela. Porque ellos imaginaron y dijeron: bueno, con Cuba lo hemos intentado una y mil maneras y no hemos podido. Seguro que con Venezuela sí vamos a poder. Y fijaron sus armas, su fuego contra Venezuela. Y hemos sido sometidos a cualquier cantidad de presiones, de persecuciones. Y el pueblo de Venezuela, cada vez que le ha tocado, le ha dado una lección al imperialismo. Y se la ha dado en base a la dignidad. Ahora, Cuba sola no puede. Venezuela sola no puede. Ni siquiera Brasil puede solo. Podemos si estamos en verdad unidos. Si estamos unidos en verdad. Véanse las caras, muchachos. Véanse las caras. Véanse las caras, estrechen sus manos, las manos entre ustedes, porque ustedes están obligados a seguir viéndose a lo largo de sus vidas, en los próximos años. Y ustedes están obligados a seguir viéndose y luchando por la unidad verdadera de los pueblos de nuestra América. Y fíjense que el comandante Chávez usaba de el padre Bolívar. Bolívar en ninguno de sus, creo que en ninguno, de sus escritos, de sus discursos, hablaba de integración. Bolívar hablaba de unidad. Y el comandante Chávez tomó de Bolívar el término unidad por integración. Inclusive puso un ejemplo muy práctico. La sardina se integra al tiburón cuando el tiburón se lo traga. Pero no se va a unir para que se la traga. La integración a veces es obligada. La unidad es de conciencia, de corazón. Es de necesidad, inclusive de supervivencia ante el más fuerte. Si aquí cada quien va por su lado, y yo, Movimiento Estudiantil de Venezuela, no consulto, no digo nada con los hermanos de otros países, se van a devorar a la sardina de Venezuela. La van a integrar al imperialismo. Entonces, nosotros los más pequeños, los países que ellos han denominado en vías de desarrollo, debemos estar cada día más unidos. Si se meten con uno, se meten con todos.
Y fíjense la grandeza de estos dos hombres, Fidel y... Perdóneme que hable de Fidel y de Chávez. Pero ellos no se quedaron ahí. Y ellos dieron un paso al frente y crearon la Alternativa Bolivariana para las Américas. ALBA. ¿Y saben qué privó para que eso no fuese la gran iniciativa de unidad latinoamericana y caribeña? Se los voy a decir. A veces las miserias que tienen algunos jefes de Estado. Y esto es una crítica constructiva. Que entonces sentían que Fidel era el líder o que Chávez era el líder y no se querían retratar en ese grupo. Cuando eso no, aquí no se trata de liderazgos personales, sino se trata de unidad de los pueblos. Y todavía a estas alturas, hay compañeros de Latinoamérica y el Caribe que siguen pensando de esa manera. Que siguen pensando de esa manera. No, no me voy a meter ahí porque ahí está otra persona que es el líder. A estas alturas del partido, no nos damos cuenta con quién estamos luchando. Estamos luchando contra el imperialismo. Y el imperialismo no perdona a nadie. El que crea que el imperialismo lo va a invitar a su cena, ¿cómo se llama la cena donde ellos comen en diciembre? Día de Gracias. Acción de Gracias, no lo van a invitar. Y si lo invitan es para comérselo. Porque el imperialismo es voraz. Ahora, cuando usted le invita a alguien igual a usted a comerse un sándwich, vaya con amor, porque ese sándwich vale oro, porque está siendo hecho desde el corazón. La integración nuestra, necesaria, y miren, nosotros con todos los recursos de petróleo, que es básicamente el factor energético, pues, el comandante Chávez, ¿cuántas iniciativas a partir de allí lanzó? Petrocaribe. Surgió algo que llamaban la UNASUR, o llaman la UNASUR, todavía anda por allí. Y en la UNASUR fue un debate extenso, solo por el nombre. Mentira, no era por el nombre. Es que Colombia con Uribe no quería que se formara la UNASUR. Y después el comandante Chávez aquí en Venezuela, ya enfermo el comandante Chávez, arrancó con la CELAC, que no es otra cosa que los estados latinoamericanos y caribeños sin Estados Unidos ni Canadá. O sea, del Río Grande para acá. Y todavía ustedes saben, eso está muy fácil de revisarlo, cuando ha tocado al frente de la CELAC un presidente que está comprometido con Estados Unidos, engaveta la CELAC porque no quiere molestar al jefe, el amo. Aquí nosotros en Venezuela ya pasamos ese Rubicón. Aquí en Venezuela, se los aseguro, no le tenemos miedo al imperialismo. No le tenemos miedo al imperialismo. Si el imperialismo intentara algo contra nosotros, puede tener por seguro que el pueblo de Venezuela estará unido para defender esta patria. Y a estas alturas yo estoy seguro que Venezuela no estará solo en esa lucha. Se levantarán movimientos de todas partes del mundo a defender a nuestra patria ante la agresión imperialista. Mire, lo que yo le puedo decir, muchachos de otros países, se queda corto. Venezuela no puede vender su petróleo en ninguna parte del mundo, porque Estados Unidos le prohíbe a otros países que nos compre petróleo. Venezuela no puede ir a comprar medicinas a otros países porque le prohíbe a otros países que nos venda medicinas o alimentos a nosotros. Un verdadero bloqueo. Es criminal, es un crimen de lesa humanidad. Es un atentado contra la vida de los pueblos. Nos persiguen a nosotros por cualquier lugar. Nos han acusado de barbaridades. Es el método que ellos usan normalmente. En Brasil acusaron a Lula de algo que Lula jamás cometió. Y lo encarcelaron y lo habían inhabilitado. Y como dice Lula, resucitó.
resucitó. ¿Y por quién resucita Lula? Por los pueblos. Y sin duda, una cosa en Latinoamérica y el Caribe, con Brasil, con un gobierno con Lula, que con Brasil, con un gobierno del fascista Bolsonaro. No hay comparación. El primero de enero se va Bolsonaro. Se acabó el fascismo en Brasil. Ahora, ¿puede Lula solo? No. No puede solo, porque miren, la propaganda, muchachos, muchachas, la propaganda del imperialismo es absoluta. Aquí, entregaba el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, unas viviendas. Ya estamos a más de 4 millones de familias entregadas viviendas. Se le entregaba la vivienda y comenzaban a través de los grandes medios y redes sociales a decir que el gobierno les iba a quitar su vivienda. O sea, el gobierno te la entregó. Y mucha gente terminó creyendo que el gobierno le iba a quitar la casa, la vivienda, que él mismo le había entregado. Y se pusieron a la defensiva. Hicieron una gran campaña contra este país, muchachos y muchachas, para que los jóvenes de Venezuela se fueran. Yo también. Para que los jóvenes de Venezuela se fuesen de nuestro país, para que se perdiera la esperanza, la autoestima, el amor por nuestra patria. Una gran campaña dirigida desde los Estados Unidos con un grupo de personas especialistas en temas de evaluar el comportamiento y por ahí meterse. ¿Para qué? Para poder tomar a Venezuela. Y se fueron unos cuantos, ustedes saben. Se fueron unos cuantos, con mucho dolor nos da. Pero hoy, muchos de esos están regresando a este país otra vez. Y saben, les voy a decir algo más, muchachos y muchachas. ¿Saben quién los manda a buscar? Nicolás Maduro en un avión de Venezuela. Envía un avión a buscarlo a buenas partes del mundo. Una gran campaña contra un pueblo. ¿Y saben por qué hemos resistido? Yo lo dije en el foro de Sao Paulo. Porque nunca nos hemos sentido solos. Porque nos hemos sentido acompañados por los pueblos libres del mundo. Un mensaje, una señal, una manifestación de apoyo. Y a nosotros nos daba fuerza, nos da fuerza. Bueno, yo creo que lo que ha pasado con Cuba y Venezuela debe ser un espacio, como un espejo, ¿eh? Nosotros hemos resistido gracias a un pueblo que tenemos aquí, pero también, y mucho de eso es gracias al apoyo que tenemos de los pueblos del mundo. Por eso cuando nos encontramos en algunos países, uno ve un movimiento popular que va por un lado, los movimientos sociales por un lado y el gobierno por otro, a pesar que se diga ser de izquierda, uno dice, algo mal está pasando. Cuando uno ve que a los jóvenes no los toman en cuenta en algún lugar donde dicen que son de izquierda, uno dice, algo malo está pasando. Porque ustedes constituyen la garantía más segura que los pueblos de esta parte del mundo dentro de 20, 30 años seguirán viviendo en libertad. Nadie de ustedes los va a imponer, ustedes, la mayoría, todos pues, el trabajo que vienen haciendo, lo vienen haciendo ahí en el espacio que ustedes tienen. Territorialmente, su liderazgo va creciendo. No permitan que nadie los envenene, no permitan que alguien los ponga a hablar mal de su propia patria. Amemos nuestra patria y sintámonos en cualquier parte de Latinoamérica y el Caribe como que fuese nuestra patria. Y defendamos ese sitio donde estemos como que fuese nuestra patria. Cada uno de ustedes, después de estas deliberaciones, aquí debe irse fortalecido. Porque conocí a 3 compañeros de Colombia, conocí a 4 de Chile, conocí a 5 de Argentina, 10 de Brasil, 8 de Venezuela.
y ya no está solo. Y mantengan el contacto aquí en Venezuela como parte de las políticas de unidad de los pueblos, modestamente. Y les hago la invitación, compañeros. Se ha creado la Universidad Internacional de las Comunicaciones. ¿Por qué es tan necesario eso? ¿Por qué es tan necesario eso? Porque nosotros debemos formarnos en comunicar. A veces fallamos en lo más elemental, que es comunicar, saber decir las cosas. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo desde esa universidad. Ya en enero creo que entran 45 jóvenes que vienen de Latinoamérica y el Caribe. Pero ahí está ese espacio, ¿eh?, para formarnos. Claro, el comandante Chávez, con su grandeza y su inteligencia, en el año, creo que no, 2000, sí, 2000, me preguntó un día: Diosdado, ¿qué sabes tú de la teoría del enjambre? Yo había estudiado algo de eso, en mi profesión, pues. Y le comento lo que yo sabía. Y me dice: vamos a estudiar eso. La teoría del enjambre no es otra cosa que las redes. Y está, el estudio inicial está basado en el enjambre de abejas, ¿ves?, que son capaces de comunicarse sin hablar. Bueno, los movimientos populares tienen que ser capaces de comunicarse solo con una señal directa, que todos la entendamos y nos activemos en cualquier lugar que estemos. Y la juventud, por Dios, la juventud es pionera allí. La juventud hace con un teléfono. ¿Qué no hace con un teléfono? ¿Qué no hace con un teléfono? Eso era antes, que el canal de televisión tenía las cámaras y eran los dueños de las cámaras. El 11 de abril, muchachos, muchachas, cuando retomó, perdón, el 13, pues después del golpe de Estado contra el comandante Chávez, retornó el comandante Chávez al Palacio de Miraflores y no había ni una sola cámara como salir al aire para decir que el comandante Chávez había regresado. Porque los canales de televisión, cuando vieron que participaron en el golpe contra el comandante, se llevaron las cámaras, se fueron del palacio. Y las cámaras del palacio se las robaron ellos mismos. Y no había cómo transmitir. Ni siquiera un evento de esa naturaleza había cómo transmitirla. Con una sola cámara de un compañero logramos salir al aire y decir que el comandante Chávez había vuelto, y el comandante Chávez enviar su mensaje de paz y de tranquilidad a nuestro pueblo. Digo esto porque hoy día la comunicación no es así. Hoy día estaría en un acto de esa naturaleza, todos con un teléfono grabando y transmitiendo por las redes, y el mundo entero se enteraría lo que está ocurriendo al instante. Bueno, nosotros estamos obligados a utilizar los recursos de la mejor manera posible. ¿Para qué? No para el beneficio del imperialismo, sino para el beneficio de los pueblos. No tengan ninguna duda, no tengan ninguna duda, ustedes jóvenes, que el camino que llevan es el camino correcto. Yo, cuando veo un joven de la derecha, ustedes saben que en el mundo está renaciendo una corriente fascista, peligrosa, muy peligrosa. Ahora, en el aniversario de la muerte de Franco, salieron los fascistas de España. Y la policía española terminó metiendo presos a los que protestaban contra Franco, no a los fascistas. Así es la derecha en el mundo. Así es la derecha en el mundo. La derecha sabe unirse. La derecha sabe identificar a quién van a enfrentar. A la izquierda nos falta eso, porque somos muy buena gente. Somos en esencia buena gente. Siempre decimos: no, vale, no va a hacer eso. No, no, ese no va a hacer eso, ¿eh? Y sí lo van a hacer. Véanse en el espejo lo que han hecho en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, aquí en Venezuela, cuando están gobernando. Persiguen a todo aquel que no piense como ellos. Tratan de exterminarlo física y moralmente. Miren, solo para el estudio, muchachos. En la primera ola de izquierda en Venezuela, estaba el presidente Kirchner,
la presidenta Cristina, Lula, Dilma, antes Chávez, el presidente Lugo en Paraguay, Correa, Evo, Daniel, Zelaya, solo saquen la cuenta y vean cuántos de ellos se enfermaron en un corto lapso de tiempo. Un corto lapso de tiempo. Lula, Dilma, Chávez, Kirchner falleció, Cristina, Lugo en Paraguay, le dieron un golpe de Estado a Zelaya, Evo. Estadísticamente, o mejor dicho, probabilísticamente, eso es imposible. Solo se enferman los presidentes de izquierda. A los demás no les da nada. Eso es, desde el punto de vista de probabilidades, imposible que ocurra, a menos que esté bien planificado al detalle. Y nos hicieron daño. Y volvió la derecha a gobernar buena parte de América. Y casi que volvió a quedar sola Venezuela y Cuba, más Nicaragua. Casi. Y hoy día nosotros podemos sonreír. No es que el mapa está lleno de izquierda, pero la cosa va avanzando. La cosa va avanzando porque la liberación nuestra no es desde la derecha. La liberación nuestra no es con el capitalismo. La liberación nuestra es con una cosa que desde Cuba Fidel dijo en algún momento, que cuando le preguntaron que cuál era su principal error, y él dijo que creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. El socialismo tenemos que construirlo nosotros. Somos nosotros. Y vamos a chocar una y mil veces contra cualquier pared, pero tenemos que levantarnos. Mire, los filósofos, pensadores, llegó un momento que dijeron que se había, era el fin de la historia, se había acabado todo, ya que no había que revisar nada, que el neoliberalismo y sus modelos se iba a imponer. Y Hugo Chávez aquí en Venezuela dijo que en el 2006 el que vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo. Y no se trata de que esa es la receta, ¿no? Cada quien es con sus diferencias. Lo que sí es cierto es que si nosotros pensamos que el imperialismo nos va a ayudar, ya estamos derrotados. La juventud en el mundo no tiene razones para apoyar al imperialismo. Al contrario, tiene muchísimas razones para declararse absolutamente antiimperialista. Absolutamente antiimperialista. Sin ningún tipo de dudas. Aquí en Venezuela poco a poco hemos ido construyendo espacios que antes no los teníamos. A la juventud en Venezuela, muchachos, muchachas, en lo que nosotros llamamos la Cuarta República, asesinaron más de 11.000 jóvenes, 3.000 de los cuales no aparecen aún. 3.000 en un velorio aquí llamamos cuando la persona fallece y lo tienen en la funeraria. Los organismos de seguridad iban y se llevaban el ataúd y se llevaban al difunto, al asesinado, para sembrarle terror a la familia. Eso le hicieron a nuestra juventud. A la juventud venezolana tenía que esconderse o alzarse, como lo hicimos nosotros, ¿ves? O los compañeros se iban a la guerrilla. Irse a la guerrilla o alzarse era casi que estar muerto. Hoy día no. El comandante Chávez le abrió espacio a la juventud. El presidente Nicolás Maduro permanece en esos espacios abiertos. Y hoy nosotros tenemos una organización de estudiantes universitarios, de educación media, tenemos a la juventud asociada, a los jóvenes trabajadores, a los jóvenes estudiantes. Tenemos una organización. Porque no hay nada que suba más la moral cuando se va a una batalla que saber lo que va a hacer cada quien. Que cada quien tenga su tarea, que cada quien sepa lo que va a hacer. Cuando es la anarquía y es la dispersión, es una derrota segura. Es una derrota cantada. Y eso vale para cualquier cosa, cualquier movimiento social. Dividido es un movimiento social derrotado. Y eso no es, eso es una verdad enorme, pues.
enorme. Entonces nuestra tarea es muy sencilla. Pongamos a un lado cualquier diferencia y busquemos las cosas que en verdad nos unen. Y trabajemos duro en las cosas que nos unen. Ya las diferencias después las arreglamos. Ya las diferencias nosotros las interpretaremos, cada quien de acuerdo a la característica de su país. Pero busquemos las cosas que nos unen. ¿Somos antiimperialistas? Bueno, vamos a conformarnos absolutamente antiimperialistas. ¿Que hay uno que no les gusta el socialismo? Vamos a hablar, pues. Vamos a hablar. Esta es nuestra propuesta. Esta es nuestra propuesta. Así lo estamos haciendo en Venezuela. Así lo estamos haciendo en Cuba, en Nicaragua. Y alguien dirá, no, pero mi país no es así. Nosotros pensamos distinto, vamos a seguir avanzando, pues. Y después nos reunimos y volvemos a tocar el tema. Lo que no podemos es dividirnos porque algo nos pone a pensar distinto. Porque ese es el juego del imperialismo. Ese es el juego del imperialismo, sembrar dudas, sembrar diferencias. Sembrar preferencias y privilegios en algunos. Y lo saben hacer bien. Lo saben hacer, en verdad, muy bien. No hubiese sobrevivido a todas estas luchas Cuba si el pueblo cubano hubiese estado dividido. No hubiese. Y fíjense que ellos hacen su trabajo. Ellos hacen su trabajo, ¿no? Gente que llega a la presidencia, la eligió el pueblo en algún país, inmediatamente lo primero que dice, estoy preocupado por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ya eso es sospechoso. Porque ese es el discurso del imperio norteamericano. Quien diga eso, está usando el discurso del imperio norteamericano. Porque ustedes lo eligieron para ocuparse de su pueblo, no para meterse en los asuntos internos de nadie. Te resulta sospechoso. No, estoy preocupado por Venezuela, por Cuba y por Nicaragua. Ah, pero no te preocupas por la gente tuya. Y eso lo hace el imperialismo, sabe trabajarlo. Sabe trabajarlo. Lo maneja con pinza. Y logra los efectos. Y logra los efectos que ellos esperan. Siempre y cuando consiga por dónde meterse. Si ellos intentan, mire, muchachos. El imperialismo los observa, nos observa, nos estudia, nos hace, ¿cómo se llama?, una fotografía y dice, a este joven le gusta el fútbol, vamos a meternos por aquí, y consiguen a alguien que le hable de fútbol, pero no de la perspectiva de ese joven, sino de la que a él le interesa. Y cuando hablo del fútbol, digo cualquier cosa. Digo cualquier cosa, así le hacen a los dirigentes ya de los partidos, dice, los adultos, los estudian. Este dirigente le gusta declarar, vamos a ponerle un micrófono cada vez que lo veamos. Le gusta una cámara de televisión. Este proceso que llevan ustedes adelante requiere el desarrollo de un máximo nivel de conciencia, a pesar de los que digan que ustedes son jóvenes. Nosotros aquí en Venezuela confiamos plenamente en la juventud bolivariana, en la juventud revolucionaria. No tenemos ninguna duda que ahí está el futuro de la patria. No tenemos ninguna duda, para nada. Al contrario, cada vez que podemos, miren, en nuestra Asamblea Nacional, hay jóvenes, ¿qué edad que tienes tú? ¿No estás? ¿Qué edad que tienes tú? 23 años, diputada de la patria. Diputada electa en unas elecciones. 23 años. El más joven en la oposición tiene como 65, mayor que yo. No les dan espacio a la juventud. No les importa la juventud. Ahora, cuando a un joven le toca una responsabilidad, ese joven tiene que esforzarse doblemente por su trabajo. No hacer quedar mal a los juventudes. Entonces, muchachos, compañeros, no pierdan nunca el norte, conózcanse, aprovechen. Lo más importante de estos encuentros es que nos demos la mano, que se den la mano, que se vean a los ojos,
que la persona que está allí sepa que puede contar con el que tiene al frente, que puede recibir de ese compañero una respuesta, de esa compañera, de acuerdo a lo que está planteando. Que ese compañero no se sienta solo cuando es atacado. Miren, nos ha tocado aquí en Venezuela muy duro, muy, pero muy duro. Y de repente al presidente Nicolás Maduro le llega una carta de un país X del mundo, del movimiento de trabajadores del carbón en tal lugar, por decir algo, o del petróleo, dándole fuerza, diciéndole, mire, presidente, no fallezca, no demuestres debilidad, levántese junto con su pueblo, porque Venezuela hoy está allí. Como dijo el presidente en estos días, que fue a una cumbre del clima, y le preguntaron, el presidente dijo, a mí no me vienen a saludar los presidentes porque yo sea, ¿cómo se llama el cantante este famoso? Bad Bunny. Me vienen a saludar porque Venezuela ha resistido y va a seguir resistiendo. Y eso nos hace sentir, en verdad, orgullosos de ser venezolanos. Siéntanse que esta es su casa, muchachos. Siéntanse que aquí en Venezuela están en su propia casa. Me falta un detalle. Mientras los pueblos tratan de integrarse, el imperialismo maneja sus propios organismos, como la OEA, por ejemplo. ¿Ustedes saben lo que es la OEA? La OEA fue definida por Fidel como el Ministerio de las Colonias Norteamericanas. Y desde allí atacan a cualquier pueblo. Yo vi ayer, me perdonan, pero yo ayer vi en Perú dándole la bienvenida a la OEA. Van a tumbar al presidente de Perú. Porque donde va la OEA, terminan tumbando al presidente. Terminan tumbándolo. La OEA es un mecanismo del imperialismo. Hagamos nosotros todo lo que tengamos que hacer para que los mecanismos de unión de los pueblos sean diseñados a la medida de los pueblos y no a la medida del imperialismo. Que seamos nosotros instrumentos para seguir avanzando y no para que cada quien se encierre en su espacio. Imagínense lo mal que resultaría si aquí en Venezuela nosotros nos quedáramos aquí reducidos a lo que estamos. No vale, necesitamos trascender. Y trascender significa para un revolucionario y una revolucionaria avanzar en la consolidación de nuestra propuesta. Siéntase en su casa, esta es su casa, esta es Venezuela, la Venezuela bolivariana, la de todos. Bolívar era un soñador, es un soñador. Es un soñador. Bolívar hablaba de la patria grande, nuestra patria grande. Miranda hablaba de la gran Colombia, la Colombella, hablaba Miranda, venezolano, universal. Y Bolívar proponía una capital que iba a quedar en Panamá, de esta parte del mundo, y que trascendiera los años, no por su grandeza física, sino por su dignidad y su trabajo. Bueno, a eso nos toca a ustedes, nos toca a nosotros, les toca a ustedes. Nosotros, modestia aparte, hemos ido avanzando para que muchos, en algunos lugares, tengan el camino de alguna manera allanado, limpio. En otros, nos toca trabajar más. Hasta que los gobiernos entiendan que si no le damos espacio a los jóvenes un día se van a alzar y los jóvenes van a tomar el control de lo que tengan que tomar el control. Y eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Vayan ustedes por los caminos estos, de la lucha de los pueblos, del antiimperialismo, del humanismo. Levantemos las banderas de la dignidad. Se nos fue una grande, Eve Bonafini, esta semana. Una mujer luchadora. Nunca se rindió, levantó la bandera amiga de los amigos, en las buenas y en las malas. Jamás alguien vio una declaración de ella echando para atrás o dejando solo a alguien que necesitara apoyo. Bueno, así debemos ser, tomémoslo como ejemplo, las mujeres, las jóvenes. Tomémoslo como ejemplo de lucha, de batalla y también de perseverancia ante cualquier situación. Vayan por los caminos de esta patria les pertenece. Muchachos, muchachas, bienvenidos a Venezuela, bienvenidas. Aquí en Venezuela decimos, Dios me los bendiga a todas y a todos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez!